el dueño de los abrazos. Anotó Sampedri, anotó Fernando, que está de vuelta. Ganó por aire, pensó antes que todo, metió un cabezazo, no llegó Galíndez. Católica 1, Universidad de Chile 0, anotó Sampedri. Sí, sí, en otro más. En un córner no puede cabecear tan solo Sampedri, hace un muy buen movimiento, hay una pantalla ahí que le permite zafar de su marca y cabecea con demasiada libertad. O sea, yo creo que el primero en la lista del marcaje es Baza, era Sampedri. Sí, totalmente, aparte que le pierde la pelota a Nacho. ¡Está querida! Sí, la primera intención de Carrasco, aquí lo estamos viendo, es jugar hacia adelante. No tiene línea de pase y comete un error garrafal para un defensor central. Meterle un pase a su portero sin mirar. Miren, fijen, tienen la mirada fija en el piso. Mete un pase con la pierna menos hábil. Y Tapia, muy atento al acecho. Ha hecho un muy buen partido el formado en la Universidad Católica. Se saca con un toque a Galíndez y después define de manera tranquila, con precisión. Es el 2-0 para la Universidad Católica, que materializa lo que había mostrado durante este partido. Había dominado el juego, había tenido volumen de ataque, más posesión, y por ahora lo está ganando con 2 goles de distancia. Segundo ataque. Lo ha dado. Aquí estamos viendo la jugada, Ronnie Fernández en la gestación. Amplitud, hasta ahí todo lícito, todo normal. Osorio queda para adentro y se congela en el pase. Parece habilitado, ¿ah? La posición de Ronnie es la única que se puede correr fuera de juego para mí. Con nuestros comentaristas, acá está. Ahí está, la jugada de Ronnie Fernández, que después se la devuelve, le devuelve la gentileza a Osorio.